Y ventaja de un híbrido enchufable respecto a uno eléctrico es que el híbrido te permite recorrer trayectos largos ya que siempre tienes a tu disposición el motor de combustión y una distancia considerable a diario con cero emisiones y sin consumir gasolina. De ahí que el Golf GTE ofrezca diferentes modos de conducción para utilizar según tus necesidades. Porque cuando pulsas el botón E-Mode, solo actúa el motor eléctrico, por lo que la conducción es la más eficiente con un nivel de emisiones cero. En este modo se pueden recorrer 50 km sin consumir ni un solo litro de gasolina con una velocidad limitada a 130 km/h. En caso de optar por el sistema Hybrid Auto, el motor de combustión complementará al eléctrico. Ambos propulsores se combinan de forma automática, buscando la máxima eficiencia, situando el gasto de combustible de los 100 primeros kilómetros en tan solo 1,5 litros, permitiendo recorrer 950 kilómetros sin pasar por la gasolinera. Pero Volkswagen, pese a la incorporación de nuevos sistemas de propulsión más sostenibles, no ha querido olvidarse de la deportividad que siempre ha definido al Golf. De ahí que haya incorporado un botón bajo las siglas GTE. Cuando lo presionas, se obtiene el máximo rendimiento del coche. El motor 1.4 TSI y el motor eléctrico trabajan juntos para conseguir cifras muy deportivas. 204 caballos de potencia, una aceleración de 0 a 100 en 7,6 segundos y una velocidad máxima de 222 km por hora. Para cargarlo, siempre podrás optar por un enchufe convencional como el que tienes en casa. Las baterías volverán a estar al 100% en 3 horas y 45 minutos. Aún así, lo más rápido y eficiente para la carga del vehículo es utilizar el dispositivo llamado Wallbox, que ofrece opcionalmente Volkswagen para instalar en tu propio garaje. Gracias a la potencia que suministra este sistema, la operación de carga se reduce a solo 2 horas y 15 minutos. El concepto de vehículo híbrido ha comenzado a cambiar. Ahora, ecología y deportividad viajan en un mismo modelo, el nuevo Golf GTE, el GTI híbrido enchufable de Volkswagen.